de tocarla. Entonces esperemos que pueda estar el Rorro López, que pueda aportar su impronta, sus goles, la experiencia, no sé, todo lo que hemos visto que ha hecho López a lo largo de su carrera. Esperemos que solamente un poquito lo pueda hacer acá en Banfield, ¿no? Sí, un jugador que fue siempre típicamente y netamente goleador, tanto sí, sí, en su paso por Uruguay como en el fútbol exterior, cuando le tocó jugar en Olimpia y Libertad de Paraguay. Lo mismo hizo en Vélez, quizás en menor medida en su última etapa de Estudiantes, pero no podemos decir que el Rorro se olvide de jugar, ni mucho menos. Tiene que encontrar la puesta a punto y la línea física, y a partir de ahí, con un poco de continuidad, yo pienso que es el delantero titular de Banfield junto a Chucky Ferreira. Vamos a desmenuzar un poco más lo que se viene en el partido con Racing, las alternativas de cómo podría ir el probable equipo, y también charlarlo con vos, como amigos, como estábamos hablando acá antes de que empiece el programa, acerca de cómo estamos con los datos, con el promedio. ¿Cuántos puntos tendría que hacer Banfield de aquí a que termine el campeonato? De los puntos que hay en juego, ¿cuántos tiene que cosechar el taladro para mantener una tranquilidad, si se quiere, en lo que tiene que ver con el promedio? 4292-5508, el teléfono de la radio. Podés ingresar a nuestra página www.códigobanfield.com.ar. Allí tenés toda la información, el programa de tele cargado, también algunos programas de radio, toda la información de lo que está pasando y también de los partidos que se vienen, así que allí tenés toda la información para agendar, para anotar de los partidos y también estos dos partidos que se vienen en el Lencho, dos partidos mucho más que importantes. 4292-5508, el teléfono de la radio. Esto es Código Banfield y estamos en Radio Libertador 89.3. La información del taladro más completa la tenés en Código Banfield. Martes y jueves de 18 a 19 horas por FM Libertador 89.3, la elegida del sur.